Hola viajeros, como recordarán en la primera parte del programa, recorrimos el Andean Wings Boutique Hotel, donde conocimos sus bellas instalaciones. Asimismo, recorrimos el centro de la ciudad del Cusco y luego realizamos una visita al moderno hotel Plaza de Armas, donde con una vista espectacular de la ciudad nos despedimos. En esta edición, prepárese para disfrutar de esta segunda parte de nuestra visita a la hermosa ciudad imperial del Cusco. Viajeros, en nuestro tercer día de estadía en el Cusco, ahora vamos a conocer el Hotel del Prado Inn. El Hotel del Prado Inn está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cusco, a solo 20 metros de la Plaza de Armas, en el corazón turístico de la ciudad. Buenos días a todos, mi nombre es Franklin Medina, soy gerente del Hotel del Prado Inn y estoy complacido de mostrarles ahora unas habitaciones de nuestro hotel. Es una habitación suite, junior suite que tenemos para ustedes. Consta de una cama matrimonial con unos detalles de cisnes. Tenemos todas las comodidades que un hotel de 5 estrellas puede ofrecer. Todas las habitaciones tienen frío bar, televisores LCD. Tenemos la carta de restaurante, de room service. Tenemos una pequeña habitación simple, donde tenemos todas las comodidades del hotel. De igual manera tenemos televisores LCD, frío bar, con todas las comodidades para que nuestros pasajeros se sientan siempre a gusto. Tienen el lavatorio separado de los servicios higiénicos y de la ducha, ¿no? Tenemos teléfono en el baño y secadoras de cabello importadas. Estamos, digamos, cumpliendo con los estándares que la hotelería en estos momentos nos exige, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a una habitación doble twin, ¿no? Que es la habitación 202. Durante esta habitación, bueno, tiene dos camas mellizas, ¿no? Como pueden ver, tenemos una decoración muy especial. Además, nuestro servicio, tenemos de agua caliente las 24 horas del día. Tenemos un maletero, es un espacio amplio para guardar la ropa, el closet de los... La característica especial de nuestro hotel es que estamos ubicados muy cerca de la Plaza de Armas, a tan solo 10 metros. Entonces eso hace que le da un valor agregado a nuestras habitaciones y a nuestro hotel, ¿no? Ahora vamos a conocer la opinión de los huéspedes del Hotel del Prado Inn. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Qué tal su estadía aquí en el hotel? Muy bien, muy bien, muy conforme con el servicio. Sí, muy... Hemos recorrido la ciudad, hemos caminado la Plaza de Armas, hemos ido al barrio de San Blas. Estamos maravillados, realmente deslumbrados. Y la vista de noche, la Plaza de Armas, los alrededores, todo iluminado, es hermoso. En todos los hoteles estamos más que conforme con todo lo que hemos recibido. Que si bien es un esfuerzo recorrer todo esto, pero... Vale la pena. Escuchemos lo que nos tiene que decir el gerente del Hotel del Prado Inn.
Franklin, ¿cómo nació Del Prado Inn? Yane, te comento, el Del Prado Inn nació gracias a una idea de un empresario cusqueño que radica hace muchos años en Estados Unidos y decidió aventurarse en el mercado hotelero acá en Cusco. ¿Por qué? Porque es su tierra y respeta mucho la cultura inca. Del Prado Inn es un hotel cálido, es un hotel confortable, tiene habitaciones que respetan los estándares de las cadenas internacionales. Estamos muy cerca de la Plaza de Armas, tiene una ubicación privilegiada, estamos a tan solo 10 metros de la Plaza de Armas. Tenemos restos arqueológicos que son importantes también para nuestra cultura y la calidad de nuestros empleados son las mejores. Entonces, Del Prado Inn es un hotel que garantiza una buena estadía a los huéspedes. Bueno, quiero invitar a todos los turistas latinoamericanos y del mundo que visiten nuestras instalaciones. Del Prado Inn estaremos gustosos de recibirlos. Tenemos un personal capacitado, preparado para dar un servicio cordial y de muy buena calidad. Están todos invitados, visítenos. Nos despedimos de nuestra cómoda estadía en el Hotel Del Prado Inn con un rico desayuno buffet. Buen provecho y servir. Salimos decididos a conocer Machu Picchu, una de las maravillas del mundo. Tras salir muy temprano e ir en tren por varias horas, llegamos a Aguas Calientes. Acabamos de llegar a Aguas Calientes. Partimos a las 5 de la mañana de Aitatambo. Ya nos queda muy poco tiempo para llegar a Machu Picchu. Pero me muero de frío. Viajeros, Machu Picchu es realmente impresionante. Si no han venido, no saben lo que se pierde. Machu Picchu, la obra cumbre de los incas, atrae a miles de turistas cada día. Machu Picchu, del quechua sureño Machu Picchu, montaña vieja, construida a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Chu y Huayna Picchu, en la vertiente oriental de la cordillera central al sur del Perú. Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la yacta demostrarían que esta fue usada como santuario religioso. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Ya es hora de despedirnos, cansados pero contentos de conocer esta maravilla del mundo. Dejamos atrás varios recuerdos. La imagen de Machu Picchu grabada en nuestras retinas jamás se borrará. Pensar en tanta belleza de la naturaleza tan bien manejada por la mano del hombre. Nuevo día, entonces a conocer un nuevo hotel. Viajeros, con esta intensa lluvia terminamos nuestro recorrido por los mejores hoteles y hospedajes del Cusco, pero esta vez vamos a visitar el Hotel y Mirador Los Sapos. Acompáñenme. Buenos días, bienvenida al Hotel y Mirador. El galardonado Hotel y Mirador Los Sapos ocupa un establecimiento restaurado del siglo XVII y ofrece 20 habitaciones de estilo colonial. Todas las habitaciones ofrecen piso de madera, techos típicos coloniales, ventanas alemanas a prueba de sonido, dos racks para maletas, cama extra largas, escritorio o secretario,
sistema de calefacción único en Cusco, caja de seguridad, televisión portable y teléfono de marcado directo al exterior. Tabla de planchar y secadores de cabello están disponibles a solicitud, así como también tanque de oxígeno, doctor y funas para bebé. Guardería gratuita para sus maletas y wifi gratuito en todo el hotel. Las habitaciones simples cuentan con una cama y baño privado, cama adicional a pedido y vista a la ciudad imperial. Las habitaciones dobles cuentan con dos camas con baño privado, tina o ducha, dos de las habitaciones con balcones coloniales, tres de las habitaciones con auténtico muro inca dentro de la habitación, dos de las habitaciones con vitrinas de auténticas cerámicas incas. Las 20 habitaciones están decoradas con excelente gusto. Ventanas dobles, televisión por cable de 40 canales, calefacción central, detectores de incendios, habitaciones para no fumadores y para discapacitados. Como servicios adicionales puede encontrar cabinas de internet en el patio, lavandería, fax y cambio de moneda, servicio de reservas de pasajes aéreos y de tren, transporte de cortesía desde y hacia el aeropuerto, mates de coca de cortesía en el patio. En fin, todo lo que le pueden dar a un huésped para quedar satisfecho. Esperamos volver a este acogedor hotel. Viajeros, me despido y los espero en la tercera parte de este inolvidable recorrido por la maravillosa ciudad del Cusco. Never gonna take goodbye.